Este mediodía, como parte de las festividades por el aniversario 230 de la ciudad de Linares, se llevó a cabo la inauguración del nuevo paso peatonal en la calle Benjamín Novoa. ¿Se podía? Sí, claro que se podía. Aquí estamos entregándole a Linares este remozado paseo peatonal Benjamín Novoa entre calle Maipú y calle Valentín Letelier, junto al Consejo Municipal, junto a los funcionarios que hacen esto posible, la Secretaría Comunal de Planificación, pero sobre todo frente a la comunidad, a los locatarios del mercado municipal, a los locatarios de Benjamín Novoa Costado Oriente, a los locatarios de Benjamín Novoa Costado Poniente, porque ellos son los que hace día a día posible sentirse en un lugar con sentido patriótico, con una valoración especial de lo que significa esta calle histórica, el mercado municipal. Esta es una calle con el nombre del primer alcalde de Linares que merece tener una buena presentación. Una iniciativa muy buena que fue apoyada de parte del Consejo Municipal, una iniciativa que tuvo algunos traspié por algunos locatarios también, que no veían con buenos ojos este proyecto, este gran proyecto que hoy día se materializó. Creo que hemos ido avanzando, tenemos que siempre procurar que el avance y el desarrollo sea armonioso, un avance que sea amigable con la ciudadanía. El proyecto fue diseñado para entregar a la ciudad un espacio público que contribuya al hermoseamiento y progreso de la ciudad en su nuevo aniversario.